Soy guionista y director de Techo y Comida, una película que me ha llevado 3 años a hacerla y nada, muy contento por todos los éxitos y cómo ha salido todo, ¿no? Tanto la crítica como el público pues la ha recibido con los brazos abiertos. Yo de siempre he soñado con hacer una película y estar los Goya, desde chico no me he perdido una gala y yo decía, yo quiero ir ahí, ¿no? Y ganar un Goya si se puede. Yo parecía que estaba allí en una serie de televisión con tantos famosos allí. Fue muy bonito, muy emocionante, una cosa que tú te has imaginado desde chico, ¿no? Yo tenía una cámara de vídeo en casa y empezaba con mi hermano por las tardes a darle la lata, a hacer piezas audiovisuales. El cine que hacía Benito Zambrano, Padre Coraje, que una historia que se basó en un hecho real aquí en Jerez. Cuando yo vi eso más jovencillo, pues digo, hostia, yo quiero hacer cine de este tipo, ¿no? Yo creo que tú tienes que contar lo que tú eres y de dónde eres, ¿no? Que a mí me gusta, porque si no hacemos nosotros los andaluces, película andaluza, ¿de quién la va a hacer, ¿no? De hecho, la película está rodada con acento jerezano, andaluz, y es lo que me gusta hacer, o sea, que me identifico con eso y es lo que quiero seguir haciendo. Para mí lo más grande es que la gente al salir a ver la película me diga, ¿te puedo dar un abrazo? ¿No? O gente llorando, ¿no? O sea, pues eso significa que se han hecho las cosas bien. En mi carne. He montado con un pie en el cine y lo que me gustaría es quedarme. Que todo el mundo sabe ahora quién es el director de Techo y Comida, ¿no? Yo quiero ahora que sepa la gente quién es Juan Miguel del Castillo. Castillas de mi naufragio, los cortes de los ojos que me...